Sí, ya está grabando. Bueno, bienvenidos amigos del canal. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Alberto Gil Ibáñez nos ha hecho el honor de venir al canal para hablar de lo de siempre de la leyenda negra, ¿no? Pues parece que es un tema, es el tema recurrente. Bueno, yo pienso que hasta que no acabemos con la leyenda negra no hacemos nada, o sea, lo primero es la primera tarea, ¿no? Claro, claro. Yo opino eso, vamos. Bueno, él es doctor en Derecho y en Ciencias de las Religiones, y su último libro es La Guerra Cultural, los enemigos internos de España y Occidente, del 2020, de Editorial Almuzara, que nos ha dado el contacto para hablar con él. Así que, bienvenido Alberto. Muchas gracias. Yo no sé si empezar, se me ocurrió, yo te dije, preguntar a los seguidores que hicieran unas cuantas preguntas, ¿no? Más que ellos, porque participaran. Quizá las digo al principio y si quieres hacer así una, lo contestas así brevemente y ya seguimos con lo otro, ¿te parece? Vale, yo a ti no te veo, pero supongo que es normal, si la gente te ve, estupendo. Yo a ti no te veo, pero bueno. No, no te pierdes mucho tampoco. Bueno, si me veis, yo te oigo, o sea que puedo contestar. Pues a mí, ha desaparecido la pantalla, pone TE, pero no, 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 no. A lo mejor salgo ahora. A lo mejor salgo ahora, bueno. ¿No? Bueno, pues la primera pregunta sería, ¿me parece usted que Estados Unidos tiene un interés geopolítico en seguir borrando el legado hispano de sus habitantes? Dice que es de un norteño que está estudiando en California, pero que planea regresar a casa en cuanto pueda. Así que se refiere... Bueno, sí, bien, primero le tendría que decir a este amigo hondureño que su casa es también California, porque California, Texas, Nuevo México, Arizona... tantos sitios, ¿no? ¿Verdad? Fueron parte del virreinato Nueva España y, por lo tanto, del mundo hispano al que él pertenece. Debería en California sentirse como en su casa. Esto es la primera lección, creo, que tenemos que aprender los hispanos. Estados Unidos es un país, evidentemente, consolidado en los últimos dos siglos, pero es un país construido, bueno, artificialmente, donde bueno, había tribus indígenas. Por supuesto, casi todas, desgraciadamente, esquilmadas, porque el hombre blanco que llegó allí fue con Winchesters y cortaba cabelleras. Es una cosa curiosa porque todo el relato se ha fabricado Hollywood, ¿no? Hollywood es el gran maestro de la historia prefabricada que ha conseguido que veamos los demás a los indios del norte como salvajes, que cortaban cabelleras. Bueno, quien cortaba cabelleras eran los colonos, les pagaban por indio muerto. Toda la ideología que hubo allí, ideología protestante, fue tremendamente negativa para los indios. Entonces, lo primero que decía este amigo hondureño es que se sienta en su casa y que dos terceras partes del actual Estados Unidos fue un día hispano. Y en todos esos territorios se hablaba español. Se hablaba español antes que el inglés. Incluso los indios convivían pacíficamente con los misioneros españoles. Fray Junípero Serra tiene alguna estatua que ahora quiere encargarse, pero bueno, por poner algunos ejemplos, pues en Arizona el español se habló 149 años antes que el inglés. En California, donde está él, 79 años antes se hablaba español que el inglés. En Florida, 250 años antes. En Luisiana, 40 años antes. En Nuevo México, qué nombre más curioso, ¿verdad? 250 años antes, en Texas 147 años antes. Entonces, lo que los hispanos que van a Estados Unidos no van a un país extranjero, vuelven a casa. Una casa que les fue arrebatada a los mexicanos en una guerra cruenta, muy cruenta, sobre la que se ha pasado de puntillas y que acabó con el tratado Guadalupe Hidalgo, ¿no? Es primero decirles que vuelven a casa. Segundo, es Estados Unidos. Hoy ya no es un territorio WASP, ¿no? De blancos, anglosajones, protestantes. Ya no lo es, aunque quiso serlo, ya no lo es. Y hoy tiene dos lenguas, la inglesa y la española.
porque los africanos, que es el último, el otro tercer gran grupo, los afroamericanos, llamados así, pues, pues abandonaron sus lenguas y sus culturas de origen, ¿no? Pero el hispano sí va con una lengua y con una cultura propia, que es mayoritariamente el catolicismo, que cada vez hay más evangélicos, ¿verdad?, en el mundo hispano. ¿Por qué será? Pero bueno, va con una cultura, va con una lengua que es la originaria de esos territorios. Lo primero que hay que decir es que se sientan orgullosos de estar en su casa. No son inmigrantes, vuelven a casa. Y así debería ser tratados. Lo que pasa es que, claro, Estados Unidos lleva siendo dominado por élites anglosajonas mucho tiempo y les va a costar asumir esta realidad, claramente, ¿no? ¿Tiene interés geopolítico Estados Unidos en borrar el legado hispano? Una parte sí, sin duda. Una parte de las élites anglosajonas, evidentemente, es que siempre ha sido el enemigo a batir el mundo hispano y ahora resulta que se le está metiendo en casa. Es muy curioso, la historia tiene estas vueltas de tuerca, casi de justicia poética. Pero lo que está pasando no es una inmigración irregular, lo que está pasando es una vuelta a casa. Yo así la veo. Y claro, el mundo anglosajón está temeroso, es verdad, pero solo parte. Yo creo que nos jugamos el futuro quizás del mundo hispano y quizás del mundo occidental en Estados Unidos. Si los hispanos olvidan su lengua y olvidan su cultura, pues bueno, vale, serán norteamericanos sin duda alguna. Si consiguen que los anglosajones recuerden que ese territorio fue antes, en dos terceras partes, hispano que anglosajón, tendrán una oportunidad de cambiar Estados Unidos y convertirle en el polo, en la capital de la nueva comunidad hispana, que yo considero a Miami. Miami ya hablan de ella como el Nueva York hispano, ¿no? Miami en estos momentos es un territorio enormemente próspero y que tiene gobernador hispano, que tiene un mayor porcentaje de población hispana y está funcionando, sin embargo, muy bien económicamente, ¿no? Lo cual es, bueno, ya se salva del estereotipo de que el hispano es una persona que no sabe trabajar y que no está dada para el emprendimiento o para la economía, ¿no? Bueno, Miami, Florida, en todo caso, está demostrando que es un estado muy próspero y poblado por hispanos. Si esto se consigue como éxito, y hay organizaciones en esta línea, aquí en España tenemos Spanish Legacy, que está intentando hacer acuerdos con autoridades americanas, por ejemplo, en el mundo de la Armada, que el primer almirante norteamericano fue de origen español, entonces, Farragut, mallorquín. Es decir, que hay muchos lazos, hay demasiados lazos. Nos deben la independencia. En la primera ciudad fue San Agustín, fue española. En fin, hay tantas cosas, los American Trials, ¿no? los grandes caminos que son ahora legado, también patrimonio nacional, ¿no? Es decir, hay tantas cosas que si Norteamérica consigue sacudirse, bueno, no digo el complejo, pero esa suspicacia frente a lo hispano que ya resaltó brillantemente Philip Powell en ese fantástico libro, ¿no? The Tree of Hate, El Árbol del Odio, donde demostraba que en las escuelas enseñaba a odiar al mundo hispano en Norteamérica. Es decir, hay mucho que hacer, pero también mucho que ganar. Es decir, si conseguimos que demográficamente, bueno, parece que está ahí, ¿no? La idea de que en Norteamérica vuelva a ser un país hispano, al menos mitad hispano, co-hispano, pues sería quizás un punto de cambio geoestratégico fundamental para el mundo, para Occidente y también, por supuesto, para la comunidad hispana, ¿no? Pero claro, también eso depende de los hispanos que están allí, que no olviden su cultura, que no se dejen someter al imperialismo cultural anglosajón, que recuperen, que reivindiquen el pasado hispano de Estados Unidos. Son los propios hispanos que están allí los que deben hacer este juego. Y luego el mundo anglosajón, bueno, que si es honrado y honesto, debe aceptar también este hecho. Es un hecho histórico. Es decir, Estados Unidos fue antes hispano que anglosajón. Es algo evidente, ¿no? Si para, bueno, recuperar su propio pasado, sus propias raíces, pues no debe ocultar este hecho. Hay organizaciones que ahí están. Es decir, en Pensacola todos los años hay un ritual donde se hace honores a Bernardo de Gálvez, en San Agustín también. En fin, hay algunas personas que están recuperando este tipo de legado, pero todavía son una minoría. Hay también suspicacias, hay también miedo a perder el poder, a perder la preponderancia cultural y política del mundo anglosajón en Estados Unidos,
y eso evidentemente está ahí. Pero frente a otras minorías culturales, frente al mundo asiático, al inmigrante asiático, frente al inmigrante pues, africano o frente al inmigrante de otros territorios, el inmigrante hispano no es un inmigrante cualquiera en Estados Unidos. Es uno de los pobladores originarios. Vuelve a casa, porque ese territorio también, como digo, fue español. Y esto es importante que lo sepamos todos. Entonces, ¿tú piensas que puede haber como una fusión que sería muy interesante entre lo anglo y lo hispano en Estados Unidos? Con el tiempo, dentro de 50, 100 años. No creo que antes. Bueno, a ver, esa es la esperanza, ¿no? En estos momentos, el mundo anglosajón siempre ha visto al mundo hispano como su competidor y siempre ha sido nuestro enemigo a ti. De hecho, bueno, pues podemos hablar mucho de que estuvo detrás de las independencias, estuvo detrás de todo lo que es la pobreza realmente de América, es por culpa del mundo anglosajón, tanto Inglaterra como Estados Unidos. Pero eso hoy está cambiando, porque el enemigo del mundo anglosajón ya no es el mundo hispano. El enemigo del mundo anglosajón es China, y es quizás el mundo árabe, y es incluso Rusia. Entonces tiene cosas más importantes de las que preocuparse. Por ejemplo, en estos momentos el gran competidor en América, en pleno geoestratégico, es el poder chino que está invadiendo económica y culturalmente a la América hispana. Y eso a Estados Unidos le debe preocupar. Y ahí es un momento de unir fuerzas. Por eso estamos en un momento quizás clave. Si las élites WASP se dan cuenta de este fenómeno y reconocen al mundo hispano como su aliado natural y dejan de querer machacar a lo hispano, sino, bueno, aceptan que es parte de la misma cultura, al fin y al cabo todos vienen de Europa, eran inmigrantes europeos que se presentaron allí y se fusionaron con el mundo indígena. Bueno, los españoles, los indígenas lo arrasaron, ¿no? Pero bueno, entonces hay una oportunidad porque Estados Unidos si consigue ser bilingüe, y tiene mucho sentido porque sería algo positivo para el mundo, para Norteamérica, ¿no? Porque junto al inglés, tener al español como lengua de guerra comercial es importante. Y luego, si reconoce su pasado y ve a los hispanos, que cada vez están más integrados y en muchos sectores pues no se entiende, la economía norteamericana depende mucho ya de la aportación de los hispanos, ¿no? Si ven los hispanos no al inmigrante pobre que viene tal, sino, como digo, a un socio, a un partner, a uno de igual a igual que vuelve a casa, porque en el fondo eso se consigue y esa fusión existe y demográficamente puede que vaya así. También es verdad que hay movimientos en contra. Por ejemplo, hay mucho político hispano, que tanto del Partido Demócrata como Republicano, que son antihispanistas. El enemigo lo tenemos en casa, como siempre. El enemigo más grave siempre es el enemigo interno. El gran problema... Sí, sí. Entonces, no solo es el tipo republicano, nacionalista, que ve en el hispano pues un posible contaminante de la cultura pura anglosajona. No, es que los hispanos, que claro, se han adaptado, han querido adaptarse, les han dejado entrar, incluso el Partido Republicano, ¿no? ¿Pero a costa de qué? A costa de convertirse en punta de lanza contra la hispanidad. Y claro, eso es un problema, ¿no? No todos son así, pero claro, esto no lo ven todos como una oportunidad, lo ven a veces como un problema y por lo tanto se alían con el enemigo. Pero bueno, estamos en esa batalla cultural, que digo yo, estamos en una batalla clave, yo creo que para el mundo es clave, sería muy bueno que Estados Unidos se convirtiera en el primer país anglo-hispano, y esto es posible, porque lo fue, o sea, porque culturalmente, porque históricamente es así, tiene una raíz anglo y una raíz hispana, es así, o sea, pueden borrar la historia, evidentemente, pero está ahí. Y lo segundo, porque el español es el segundo idioma más hablado del mundo. Entonces, tiene todo sentido que el inglés y el español se unan contra el chino, por ejemplo, o contra el árabe, o contra otras culturas muy potentes. Si Estados Unidos ve esto como una fuerza, y los hispanos también se lo creen, y dentro de Estados Unidos peleamos por esa tarea, pues yo creo que hay una oportunidad. De hecho, yo considero que la comunidad hispana, si no hablamos de este tema, pues ahí, la capital hoy es en Miami, ya no es, de luego no está en España, ni siquiera México, porque México ha renunciado a encabezar el mundo hispano, lamentablemente. México es el país natural que debería encabezar todo esto, pero ha renunciado, podemos entrar también por qué, pero Miami no, Miami sí que está siendo ahora mismo un polo importante, una referencia económica y cultural para todo el mundo hispano y también en Estados Unidos, y entonces esto es la oportunidad.
es la oportunidad. Yo no soy profeta, pero siendo optimista, yo creo que es posible. En este momento, quizás yo lo que es más probable, la carta a la que yo apostaría más dinero sería esta, a convertir a Estados Unidos en el país, primer país hispanohablante, de hecho casi ya lo es, el segundo después de México, y luego que esto se asumiera con naturalidad a nivel oficial, de tal manera que fuera un país bicultural, anglo-hispano, y esto sería muy importante para Estados Unidos y para el resto de Occidente. Pues van a chirriar las élites, porque yo creo que precisamente esas élites WAPs son las que han causado la preponderancia de China, ¿no? O sea, parece que han migrado a China y son ellos los que quieren destruir Estados Unidos. Bueno, es que aquí, claro, esto ya es un tema más complejo, ¿no? No sé si se sale del tema, pero... No, esto parece un tema muy interesante, lo que pasa es que igual no sé cuánto tiempo tenemos, pero vamos a hablar de ese tema también. Mira, el que tú quieras. Yo creo que por lo menos, yo hasta las, no sé, una hora podemos estar. Ahora, claro. Una hora, a ver cuánto nos da. Bueno, pues eso, es una hora, hora y cuarto, si puede ser. Es muy interesante lo que propones, porque efectivamente la pregunta es quién manda en el mundo. Entonces, claro, geostéticamente hablando, una respuesta sencilla sería el mundo anglosajón, que ha impuesto su modelo cultural. Y es verdad. Ah. Y esto ha sido así los últimos dos siglos, por lo menos, ¿no? Antes dominó el mundo hispano, casi sin querer. Pero es verdad que hoy hay élites económicas, hay un modelo económico-financiero que quiere borrar. O sea, hay como una parte de esas élites que solo opinan a su bolsillo, evidentemente, y que les importa poco si se trata de una cultura u otra. Se trata de que ellos manden, ¿no? ¿Quién son estos? Es difícil de ver. Pero cuando yo hablo, por ejemplo, del surgimiento de la posmodernidad, es muy curioso. Yo en mi libro de la guerra cultural hablo de la posmodernidad, le hablo el virus cultural posmoderno que está explotando Occidente, pero cuando se ven los orígenes de la posmodernidad, a priori podrías decir, hombre, esto surge en el año 68, el movimiento hippie, por lo tanto viene de la izquierda, ¿no? Y es la primera tentación, es un movimiento de la izquierda trata de, no sé bien, en el 68 el Occidente estaba fenomenal, habíamos creado el estado de bienestar, había menos desigualdad que nunca, pero surge estos movimientos rebeldes. Estamos mejor que nunca, y surgen movimientos rebeldes contra la autoridad, pero solo en las democracias occidentales, porque en ese mismo año, en el 68, en Praga, los rebeldes, ahí sí, se levantaron contra el comunismo, pero fueron arrasados por los tanques soviéticos. Nos recuerda mucho lo que está ocurriendo. Y eso no fue, pasó, bueno, se criticó... Ese es el primer tema... Sospechoso y escandaloso, ¿no? Es decir, la izquierda se levanta contra la autoridad en el mundo democrático y no critica el autoritarismo del mundo soviético. Es increíble, ¿no? Entonces, en ese momento, o sea, mueren 100 personas, más de 150 personas. Hay 500 tanques soviéticos, 100.000 tropas del Pacto de Varsovia. Y esto pasa de puntillas. Pero no solo eso, es que dos años antes, en el 66, se había iniciado la revolución cultural de Mao, China, ¿no? Los cuatro viejos, ¿no? Que había que acabar con las viejas costumbres, la vieja moral y tal, todo lo viejo. 100 millones de muertos. Tampoco eso movió a los rebeldes occidentales a levantarse contra ese autoritarismo. Es decir, la Segunda Guerra Mundial acaba con los autoritarismos, digamos, occidentales, pero sobrevive uno, que es el comunismo, que sin embargo pasa desapercibido. Esto ya hace sospechar. Pero luego hay otro ítem plus, diríamos, ¿no? Entonces, hasta ahí, bueno, es una cosa rara, pero bueno, los rebeldes de izquierda se levantan en el mundo occidental frente a la autoridad y no en el mundo soviético. Es curioso. Eso lo dan por bueno. Pero luego está Popper. Popper es un sujeto curioso, el padre del liberalismo para muchos, y es un libro de Open Society, pues muy recomendable, pero en el Open Society hace cosas... Popper critica acá a Marx, ¿sí? Y a Hegel, pero a quien más critica es a Platón y a la metafísica. Porque en el fondo Popper lo que quería es acabar con la nación, con la familia y con la religión. Lo mismo que los jóvenes del 68. Es decir, y ahí vemos que hay dos patas en este mundo posmoderno. Una de izquierdas y otra liberal. Esto no viene del mundo actual. Luego pasa igual. Cuando la crisis de Lehman Brothers y las Torres Gemelas, hay un caos. El modelo, había supuestamente Occidente había ganado la guerra cultural cuando cae el muro de Berlín, ¿no? Pensábamos que ya era un mundo feliz. Fukuyama dijo, se acabó la historia, cosas así, ¿no? Bien, no se acaba la historia, que va.
vuelve a empezar todo y, y la nueva receta para resolver los problemas que había ocasionado la crisis económica y la caída y el terrorismo islamista fue la globalización. Y este modelo nuevo es de nuevo con el 68, es decir, te plantan una nueva teoría que busca lo mismo, acabar con las fronteras, con la nación y con la religión. Claro, con la identidad, vamos, con la identidad, ¿no? Esta gente sin identidad, homogénea. Es que se me ha olvidado poner el micrófono, no sé si ponerlo. Gente que es sin identidad. Te digo un poco mal. Te he entendido. Vale. No, efectivamente, o sea, por eso te digo, es que aquí hay unas élites que efectivamente están más allá de lo que es una, o sea, que no son norteamericanos realmente. O sea, yo siempre he dicho, ahora, Inglaterra y Estados Unidos han tenido una agenda, al menos hasta hace 30 años, puramente nacionalista, para imponer un modelo cultural en el mundo. Y lo ves claramente. Es decir, siempre ha habido, decía Lord Palmerston, que Inglaterra no tenía enemigos permanentes ni amigos permanentes, pero sí intereses permanentes, que ves que todos los gobiernos, laboristas y conservadores de toda la historia, han mantenido en pie. Y en Estados Unidos igual, o sea, puede haber demócratas o republicanos, pero los intereses norteamericanos son siempre los mismos para imponer un modelo cultural en el mundo, que lo hacen a través de la política, a través de las películas, de la cultura y de la economía. Con sus empresas, Coca-Cola, McDonald's y tal, cambian la cultura de todo el mundo, ¿no? Eso ha sido siempre así un proyecto nacionalista, ¿no? De imponer, de extender un modelo cultural nacional por interés nacional, interés también económico, pero también político, en el mundo, conquistar al mundo culturalmente y políticamente. Eso cambia. Últimamente está cambiando, es verdad. Porque parece que... ¿Y cuándo crees que empieza a cambiar eso? ¿Cuándo es el momento? Bueno, porque yo creo que el momento... No lo sé, vamos, no tengo ni idea. Esto es un tema debatible. Como digo, yo creo que, primero, hay un movimiento ya curioso que es, como hablaba, el movimiento medio 68, en 68, cuando mejor estaba Occidente, viene una revolución interna, ¿eh? No externa, interna, bueno, por si provocada por la KGB, seguramente, claro. En aquella época hay un libro de Saunders Stoners, de una profesora inglesa, que dice que en la Guerra Fría el KGB y la CIA gastaban el 60% de su presupuesto en comprar académicos, periodistas, políticos, era una guerra cultural. Es probable que fuera una revolución de laboratorio, que digo, creada por la propia Unión Soviética. Pero claro, la Unión Soviética cae. Entonces, cuando cae, pues dice, bueno, ya se acabó la historia. Bueno, parece que hay como una necesidad de que siempre haya dos polos opuestos para que el conflicto siga. Cae la Unión Soviética, pero surge enseguida Al-Qaeda. Milagrosamente surge otro polo. Ya nos distrae la atención un enemigo a batir. Siempre hay un enemigo a batir. Cuando no está, se le crea. Bueno, ¿y qué pasa? Que en un momento dado parece que el mundo, por cómo está yendo las cosas, hay algunos que piensan que lo que es el Estado-Nación, que ha sido la creación más, bueno, importante de los últimos 3, 4, 5 siglos, ¿no? Y que ha dado estabilidad al mundo, pues ya no sirve. Ya no sirve porque, ¿por qué? Pues porque hay demasiada gente, por lo que quieras, porque la economía pide romper eso. Y entonces hay gente que sus negocios son ya multinacionales y que ya no les basta tener una nación de base, que van donde más barato producen. O sea, yo, por ejemplo, digo que hay un problema moral en Occidente. Estamos comprando productos de una dictadura comunista china que no respeta los derechos humanos ni los derechos sociales. Son comunistas, pero no respetan los derechos sociales de los trabajadores chinos. Y vamos, nosotros compramos esos productos. ¿Por qué? Pero que intelectual ni nada. Y encima tienen beneficios fiscales fuera de China. Es que es increíble. Y tú vas a China y tienes que asociarte con el Estado. O sea, es que así compito yo también y levanto un país. Si me dan todas las facilidades. Entonces, claro, yo creo que hay gente que ya... No está el milagro. Es una cosa programada, porque si no la Organización Mundial del Comercio les permite hacer todo, que no le permite a nadie, pero China hace lo que le da la gana. Roba, copia, no pasa nada. Que lo haga ese otro país, a ver qué le pasa. Eso es lo llamativo, ¿no?, del tema, que en Occidente, incluso la propia izquierda está callada en estos temas, que tanto defender los derechos sociales aquí, la igualdad, la protección del paro, las pensiones, ¿qué tal? Le da exactamente igual cómo se producen esos. No critica el modelo chino. No está en la agenda. Bueno, hay declaraciones de vez en cuando de un político allí. Los derechos humanos no se respetan, pero no pasa de eso de nada. Y luego compramos productos fabricados en régimen prácticamente de esclavitud. Claro, eso está sosteniendo un régimen tiránico.
¿Quién lo está sosteniendo? Occidente. ¿Por qué? Porque anteponemos bajos precios a moral. No, y eso... un pin para cargarse el mercado occidental. Es que es imposible que produzcan tan barato. Es que quieren cargarse, o sea, que la producción se vaya a China y los demás estemos aquí, no sé, mirando, no sé, jugando al ajedrez, porque otra cosa no nos va a quedar, ¿no? Bueno, incluso hay personas que dicen que ya los que mandan, entre ellos, a los grandes financieros, que sus negocios ya son mundiales, ya han apostado a que el modelo europeo va a caer. ¿Por qué? Porque el modelo europeo concentra el 60% del gasto social del mundo, con el 7% de la población. ¿Qué ocurre con esto? Que es un foco atractor de inmigrantes, lógicamente. O sea, yo si fuera un inmigrante africano, ¿dónde voy? ¿A un país musulmán, que igual es mi religión, o a un país donde me garantizan la sanidad, la educación pública, el servicio de pago, ayudas a mis hijos? La mitad es corrupción, la mitad es para amiguetes, para... O sea, en realidad el gasto social habría que ver qué tanto por ciento real, ¿no? Porque todos los chiringuitos que tienen todo... Madre mía, Otra cosa es que el modelo occidental también haya convertido en un derroche en gastos que no son sociales, ¿no? Es otra cosa. Pero lo que está claro es que hay una desigualdad en estos momentos que nadie dice. Hablamos de la igualdad, pero hay una desigualdad en el mundo clarísima. Europa fundamentalmente soporta el gasto social del mundo. El resto se aprovecha de Europa para vender a bajo precio sus productos sin proteger a sus trabajadores. Europa, en lugar de decir, oye, no te compro si no garantizas los derechos de tus trabajadores, ¿qué es lo que tenía que hacer? Incluso como soft power, ¿no? No, yo no voy a comprar productos a regímenes totalitarios. Punto uno. Dos, no compro productos a países que no paguen bien, o sea, tengan derechos sociales, el salario interprofesional, lo mínimo. No voy a comprar productos. No, no. Hay una vara de medir para propia Europa, donde cada vez queremos más derechos y, evidentemente, pues un foco atractor donde todo el mundo quiere venir aquí. La pregunta es si esto se va a poder mantener. Y el resto del mundo que juega a otra cosa. Juega a otra cosa. Y las empresas que no tienen moral, bueno, muchas sí, porque ahí yo distingo dos tipos de emprendedores. El emprendedor que crea riqueza, que crea trabajo, etcétera, y el especulador sin escrúpulos, que lo único que quiere es más beneficio, ¿no? Y tampoco le interesa mucho las cosas, sino incrementar sus beneficios. Claro, para él, ¿qué va a buscar? Países donde no se cumpla la legislación medioambiental, países donde no se cumpla la legislación social, porque va a ser mucho más barato producir. Entonces, para estos grandes financieros es muy interesante que China siga existiendo como está. Lo curioso no es que esta gente apoye a China, que puedes entenderlo. Lo curioso, lo sorprendente es que el ciudadano medio, el votante, los partidos políticos europeos no vean la jugada. No vean la jugada, porque esto lo que está haciendo es que estamos favoreciendo a un régimen tirano que produce con mucho menos costes para que ellos venzan en una guerra comercial donde nosotros seremos perdedores, ¿no? Esto, lo digo, es una especie de puzzle complicado, muy complicado. Pues hay parte de las élites económicas que pueden ser norteamericanas o pueden ser otros países, porque no tienen por qué ser norteamericanas, donde lo del Estado-Nación ya les sobra también, porque las fronteras es un problema. Para ellos, yo quiero hacer negocios transnacionales, yo quiero ir a... Pero claro, ¿me haces tú el pacto de Kioto y tal para que no pueda contaminar? Me voy a China, donde eso no se aplica. Para ellos, claro, el no tener reglas nacionales les permite saltarse o aplicar las reglas según les convenga, evidentemente. Les beneficia. Pero hay otras élites que todavía, yo creo, que quieren que todavía el Estado-Nación o el mapa global de 194 países, creo que somos, ¿no? Pues permanezca estable, ¿no? Un porcentaje con esa gente con la que hay que contar. Los otros están ahí y, bueno, y ya digo, a mí la curiosidad, la sorpresa es que el ciudadano medio europeo le parezca normal esto, comprar productos chinos. Me parece una cosa, y que la OMC, como decías tú, la OMC lo permita. Claramente hay un caso de corrupción lógica y clarísima, como en otras organizaciones internacionales, claramente. Claro. Bueno, te voy a preguntar esto luego, pero te lo pregunto ahora. ¿Tú crees que la hispanidad somos una sola nación o somos 20 naciones? Porque yo creo que eso es de las primeras cosas que debemos tener claro, ¿no? Y debe haber un debate sobre eso. O sea, yo no soy partidario de hablar de la patria argentina o de la patria chilena. No sé, ¿qué opinas tú?
Bueno, a ver, es muy curioso todo porque incluso en España ahora mismo hay gente que dice que España nunca existió. Sí, sí, esto es así. Esto es así, sabes que ahí te digo mal otra vez, se me corta un poco la comunicación. Pero bueno, voy por el tema de la nación hispana. Hombre, yo creo que las naciones creadas artificialmente, porque esto hay que decirlo, o sea, todo lo que pasó a principios del siglo XIX fue una puesta en escena donde unos hacían de marionetas, pero quien movía los hilos era Inglaterra y Estados Unidos, que estuvieron primero interesados en romper el Imperio Español porque era el competidor natural. Y una vez roto este, no se quedaron en eso, sino que debían intentar impedir por todos los medios que la América hispana fuera un competidor. ¿Y cómo hacían, cómo lo consiguieron? Dividiéndola en 20 estados. Esto fue una maniobra propia de servicios secretos motivada por los anglosajones. Pero convencieron a la gente. Yo digo, hombre, lo natural había sido mantener los virreinatos y las capitanías generales, que daban para 8 estados muy bien y ya está, ¿no? 4 estados, los virreinatos, y otros 4 las capitanías generales, como mucho 8 estados, ¿no? Pero este afán de dividir, divide y te impera, ¿no? Evidentemente, la unión hace la fuerza, divide y vencerás. Esto está todo. Y además, hoy está el movimiento indigenista que quiere todavía dividir más, con lo cual uno ya sospecha, cuando ves algo que no entiendes, siempre la pregunta cui prodes, ¿no? ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia que la América hispana se divida cada vez más? Pues evidentemente no a los hispanoamericanos. Ahora, un hecho es cierto, pasados 2 siglos, esas repúblicas están consolidadas. Es verdad que lo han hecho de manera artificial, que no existían previamente, que se las inventaron, que han creado un relato histórico manipulado para bueno, como todos los gobiernos realmente, salvo el español. Yo digo que hay 3 tipos de países, los que crean su propia historia, los que crean su historia y la de los demás, eso ya sabemos cuáles son, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y los que dejan que otros creen su historia, ¿no? Este es un caso único, que es España, es el único país que deja que los demás crean la historia española, ¿no? Pero bueno, estas repúblicas se han consolidado. O sea, yo creo que es imposible ahora decir que Argentina ya no existe, o Uruguay no existe, o Colombia no existe. Se han consolidado. Entonces, ¿qué es lo que se puede plantear, yo creo, en términos pragmáticos o prácticos? Bueno, lo que pasa un poco en la Unión Europea, ¿no? Que se ha creado una ciudadanía europea que se superpone a la ciudadanía nacional, ¿no? Y es un poco también como la ciudadanía romana en su día, aunque, bueno, ahí había esclavos y era un régimen mucho más tirano de lo que nos han vendido. Pero bueno, es crear, y ahí ha habido unos intentos a lo largo de la historia, que aunque cada uno tenga su nacionalidad y la sigamos teniendo, por encima de esa nacionalidad hay una ciudadanía hispana que dé derechos. El derecho de libre circulación, o sea, un derecho que podríamos tener entre todos los hispanos, es el derecho a libre circulación entre todo el mundo hispano. Como pasa con la Unión Europea, pues esto, claro, es un espacio Schengen que no tenemos, un espacio yo que sé, ¿no? Un espacio otra ciudad. El problema es que España tiene lo de la Unión Europea, sería un problema, pero una ciudadanía hispana que diera derechos políticos, derechos económicos, derechos culturales. Yo eso sí lo veo posible, ¿no? En ese sentido, porque, claro, ahora, al decir a la gente que, oye, que Ecuador pues, fue un invento de las élites criollas, pues mucha gente que si estudia la historia, pues es verdad, pero a la gente, bueno, no hay más que ver los partidos de fútbol, ¿no? Y esto me sorprende, digo, a ver, en España pitamos al himno, pero bueno, tú vas a un país hispano que son mucho más modernos y que se han creado hace poquísimo, y el nacionalismo es tremendo, ¿no? El patriotismo que hay ahí, pitando defendiendo a sus jugadores, ¿no? Con lo cual, eso es una realidad consolidada. No puedes ir marcha atrás. En la historia no puedes ir marcha atrás, pero sí puedes cambiar un poco las dinámicas. Como digo, plantear esa ciudadanía hispana que diera unos derechos por encima de la propia nacionalidad y que nos uniera a todos, ¿no? De hecho, hay una iniciativa interesante que está por ahí, pues puede encontrarla en internet, se llama el Parlamento Global Hispano. Es una gente que está intentando crear algo al margen de los gobiernos, porque son los gobiernos que hay todos son corruptos, claro, y los partidos políticos que quieren, que van a su interés, e intentar hacer una especie de elecciones alternativas, crear un parlamento alternativo donde, bueno, poder unir a la comunidad hispana, porque quieras que no, nos conviene Estados Unidos, entre otras cosas porque nuestra lengua es la segunda más importante del mundo, es un factor económico que debemos proteger, y si nuestros políticos no lo hacen, habrá que hacerlo la gente, ¿no? Es así. Pero como digo, yo no veo una nación, recuperar el Imperio Español no parece posible, a empezar porque tampoco, como digo,
la capital está ahí en España. Es que España también está hecho unos zorros. Estamos sabiendo que la madre patria, está como está. Y México, que sería el natural, no quiere hacerlo, porque no requiere conocer su pasado hispano. Solo queda Miami. Pero en todo caso, más que una cosa antigua, volver atrás, sería ir hacia adelante, pero con otro talante. Y como digo, hay que buscar soluciones imaginativas. Hay gente que está intentando recuperar el Real de A8 como criptomoneda. Hombre, ya con las criptomonedas están en crisis, ya no sé si se puede hacer. Pero bueno, me pareció una idea interesante, ¿no? Bueno, pues a las márgenes de las monedas nacionales que impiden el negocio, porque lo que había que tener es una moneda única en el mundo hispano, que la tuvimos. El Real de A8 la tuvimos por recuperar el Real de A8. Yo incluso le quería rebautizar el Real Indohispano, el Rey, ¿no? Y le pondría de himno a la ranchera esta mexicana de sigo siendo el Rey, ¿no? Pero claro, había que acudir ya a soluciones de blockchain, a utilizar la tecnología para sortear el problema máximo, que son los políticos. Es decir, el problema es que los políticos en estos momentos no están en esta labor. Y entonces hay que saltar el nivel político. ¿Cómo lo haces? Pues con soluciones imaginativas, como esto del Parlamento Global Hispano, como en Internet, es verdad que hay gente que habla ya de ciberhispanidad, o sea, quieras que no, en el mundo de Internet hay ya una comunidad hispana, la comunidad que habla español. Entonces, eso aprovecharlo, en fin, hacer cosas por nuestra parte, porque si esperamos que nuestros políticos tomen iniciativas, vamos sentados. Los políticos son los empleados de las élites, o sea, ellos no hacen absolutamente nada, ellos hacen lo que les dicen. Y lo peor, claro, quieren que pensemos que son tontos, y de tontos no son nada. O sea, ellos lo que nos quieren hacer creer es que, bueno, son incompetentes y, bueno, que se meten la pata. No. Ellos obedecen órdenes y punto, y ya está, ni más. Y lo que tú dices, lo que quitaste es ganar la guerra cultural, porque ganando la guerra cultural lo tenemos todo. Internet yo creo que está infrautilizado todavía, ¿no? Yo creo que la gente no se da cuenta del potencial que tiene esto. Mira, mismamente YouTube mismo puedes hacer una televisión gratis. Te permite 24 horas. En la sección de comunidad del canal puedes hacer un periódico. ¿Cuándo hemos tenido esa facilidad? Gratis. Lo que pasa es que la gente no da el paso. Bueno, yo lo que digo, yo comparo un poco la situación, la comparo con la guerra de independencia española de los franceses, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé con el tema de la leyenda negra, pues me sentía un lobo solitario. O sea, un tío, un francotirador, un tío solitario, porque vaya, hace 15 años empecé con estos temas y estaba el libro de juderías y poco más. Y yo me consideraba un lobo solitario. Luego empezó a surgir más gente, sobre todo gracias al éxito de Elvira Roca y su Imperofobia, y ahora somos guerrilla. Ahora estamos en estado de guerrilla, pero nos falta dar la tercera fase, es la de ejército profesional. O sea, no podremos ganar en Bailén nunca si no estamos organizados. Y yo veo un montón de asociaciones, de hecho yo llevo tiempo intentando que nos coordinemos, porque es que a mí me piden hacerme socio de muchas cosas. Digo, mira, yo no voy a ser socio de ninguna cosa hasta que no estéis coordinados, porque yo no voy a estar en 20 sitios, ¿no? No puede ser. No hacen nada. No hacen nada, o están infiltradas. Oye, que algunas están infiltradas, porque yo creo que en cuanto surge alguna cosa interesante se pelean enseguida y se rompe. Pero hay mucha gente haciendo cosas por sus asociaciones, fundaciones, institutos. Pero falta el plan maestro. Es decir, cada uno hace la guerra por su cuenta, pero no tenemos esa estrategia que han tenido siempre el mundo anglosajón de dónde vamos todos juntos. Y cada uno igual puede hacer, tiene su sensibilidad, porque en el mundo hispano hay sensibilidades distintas. Están los que unen hispanidad con el catolicismo, hay gente que lo une con el liberalismo, hay gente que lo une con la lengua, hay gente que lo une con el iberismo. Es decir, ahora tienen, por ejemplo, hay una fuerza importante es la iberofonía. Hay gente que está proponiendo desde una Fundiber, que es una fundación de universidades iberoamericanas, unir al español y al portugués en el mundo. Hay otra línea de trabajo, ¿no? Pero como ves, hay muchas líneas, pero no confluyen nunca en un tronco común. Falta el Estado Mayor que piense dónde vamos, a dónde vamos, cómo vamos, y qué enemigos tenemos y qué tenemos, cómo tenemos que trabajar. Seguimos un poco la técnica del guerrillero español o del Pancho Villa, en fin, no acabamos de hacer las cosas
como los anglosajones, ¿no? Hay que aprender de ellos. Yo tengo un amigo inglés, cuando leyó mi libro, me dice, bueno, yo te doy por supuesto que todo lo que dices es cierto, la leyenda negra, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y por qué os habéis dejado hacer esto? Es que la gente... Es que la culpa es alta, masoquismo, ¿no? O sea, es una cosa, lo ves de los tres, es una especie de masoquismo, ¿no? Porque es que, pues es tan fácil combatirlo. Yo, por ejemplo, yo no tengo grandes conocimientos de historia ni nada, pero me he metido en esto porque es que es tan fácil de combatir, es que es una cosa tan burda, son unas mentiras tan grandes y tan burdo, que es súper fácil, ¿no? No tienes que tener grandes conocimientos para combatirlo, ni mucho menos. Pero la gente no da el paso. Mira, yo tenía una iniciativa, ¿sabes que en la Casa de América, el salón donde dan las conferencias, se llama Simón Bolívar? Simón Bolívar. Nos cuesta la casa... Primero estar en un palacio. O sea, imagínate, en un palacio, yo no sé por qué está en un palacio, ¿no? Nos cuesta 1,5 millones de euros al año. Y el salón lo pone Simón Bolívar. Bueno, yo he propuesto mandar un correo a los canales hispanistas. Solo dos me han seguido. Dos. Y deben haber mandado porque la Casa de América ha bloqueado su correo, ¿no? O sea, si lo hubieran puesto todos, le mandamos 400 o 500 correos. Y eso hace. Eso le digo, uy, aquí ya esto ya no me huele bien, ¿no? Pero... Si le tienes miedo a la Casa de América, ¿cómo vas a enfrentarte al globalismo y a tantas cosas que tenemos que enfrentarnos nosotros, ¿no? Es un ejemplo de eso, ¿no? No, y luego también, como digo, siempre en este mundo está la gente doble. O sea, yo me he encontrado con muchas personas que se acercan a ti como que están de acuerdo contigo y luego cuando te das cuenta están haciendo un doble juego. Hispanistas que cambian del día a la mañana, que empiezan muy bien, por ejemplo, voy a citar un nombre, aunque Henry Kamen vino a España y empezó bien, empezó con una biografía de Felipe II, empezó cuestionando las cifras de asesinato de la Inquisición, él dio, estudiando las actas que había, la cifra de 3.000 muertos, como mucho, en toda su existencia, luego se redujo a 1.500, y a partir de un momento, cuando ya le contrata al CSIC, oye, cambia, ya no está. Está desatado contra España y la hispanidad. Lo último es, bueno, el otro nos está llamando nacionalistas xenófobos a todos los que hablamos de la leyenda negra, en el último libro que he escrito. ¿Por qué este cambio? Porque realmente, hombre, si uno no puede suponer, puede pensar, históricamente ha ocurrido así, que alguien está detrás. En fin, yo tengo amigos que mueven mucho por el mundo y han recibido ofertas de ciertos servicios para ejercer de dobles agentes, ¿eh? O sea que el mundo anglosajón sigue en esa tarea. O sea, aunque estén los globalistas y tal, ellos siguen también paralelamente a los a dar caña al mundo hispano. Incluso el otro día en Frankfurt de Alemania, que no tiene nada que ver, pero había un artículo también contra esto. O sea, paralelamente surge Henry Kamen y ya hay 4 o 5 de periódicos que apoyan esa tesis. No es que hablar de leyenda negra es antidiluviano, es que estos son fachas, son. Bueno, ¿por qué? Está haciendo daño. Pero te están atacando, lógicamente, están atacando para hacer daño. Ahí no hay que retrotraerse, hay que seguir. Pero claro, cuando uno está solo, pues te da cosa decir, oye, es que estoy solo. Si te sientes parte de un grupo, si tuviéramos medios, yo se lo he propuesto a muchísima gente, tanto oficial como privada, hay fundaciones en España y fuera que podrían estar interesadas. Tampoco me dices tú, hace falta muchos medios, hace falta a lo mejor 15 becarios que sigan el tema de internet en las redes. Gente dedicada, ¿no? Más que dinero. Sí, gente dedicada, pero que hay que pagar. Vigilen lo que pasa en las redes, vigilen lo que se dice, que contesten a todos los artículos, que compras de artículos, tal. Y luego, pues evidentemente, hay un sector muy importante que algo está haciéndose algo, pero muy poco, que es el cine. O sea, en el cine es que todavía hoy estamos viendo películas españolas que hablan de la historia de España con una negritud asombrosa, mientras que Hollywood lleva, más de 100 años exaltando todo lo anglosajón, incluso lo francés, porque en Dunkerque, por ejemplo, hacen una película de 150 millones de dólares, claro, para cambiar una derrota en victoria moral. Porque Hitler les permitió, pero ahí los podía haber aniquilado, que habría que pensar por qué Hitler los permitió también, ¿no? Que es bien sospechoso. También, ¿no? También daría para otra charla que... ¿Por qué Hitler les dejó? ¿Y por qué Hitler se fue a Moscú? Otra cosa increíble. Pero bueno,
En todo caso, una derrota. Hitler también era un agente, porque, claro, le ofrecía a Alemania lo que quería, pero luego les metió en algo que no podían ganar de ninguna de las maneras, era imposible, vamos. O sea, meterse con tres imperios. Esa decisión, evidente, ya dices, pero estaba loco, puede ser que estaba loco, o alguien le engañó, alguien le engañó. Pero en todo caso, Dunkerque efectivamente era una derrota humillante, que ellos hábilmente convierten en victoria y la venden a todo el mundo. Claro, es que son maestros. Es que fíjate tú, yo cuando yo doy una charla en algún colegio, aquí en España, esa educación está muy mal y la historia pues ya ni siquiera se enseña, y algunos colegios pues hacen programas extraescolares para completar un poco el tema, ¿no? Y bueno, yo cuando doy una charla sobre estos temas y les pregunto a los chavales de la ESO, de bachillerato, oye, ¿cuáles son, qué referentes españoles tenéis como héroes? Como héroes de ficción o de lo que quieras. Bueno, ahora tenemos a Nadal, que pero esto es otra cosa. Me quita la palabra de la boca. Bueno, pues, Nadal sí, pero esto es de verdad. No, pero yo digo, estos héroes que se meten en tu cabeza de pequeño y te van creando tu propia mentalidad, ¿no? Claro, yo les preguntaba, ¿vosotros a quién conocéis? ¿Cuántos españoles héroes, ¿no? De ficción o reales, pero ya muertos, o bueno, de ficción, conocéis y os han influido en vuestra vida, ¿no? Bueno, ahora está, digo, podemos esperar a Nadal, pero yo me refiero al tema de la historia, ¿no? O al tema de las películas. Fundamentalmente hablo de películas, hablo de cómics, hablo de videojuegos, hablo de novelas, en fin, este tipo de cosas que te pueden influir de pequeño. Pues, y claro, uno me puede hablar de Super López, que además, por cierto, el autor era separatista, pero nada más. Sin embargo, tú tienes a Sherlock Holmes, ¿no? El detective más brillante de la historia. 007, James Bond, el espía mejor del mundo. El rey Arturo, los caballeros, anda que me han dado el rey Arturo y caballero de la mesa redonda. O el rey Ricardo Corazón de León, que era un sabandija, reconvertido en héroe por una figura también que no existía como Robin Hood. Bueno, con estos cinco personajes, todos de ficción, o a los que has adulterado su vida, están manipulando no solo al pueblo inglés, que evidentemente ve aquello y da un estirón, te pones un poquito más alto, ¿no? Tu PIB surge dos décimas, se va de arriba, sino que nos lo venden a todos. O sea, todos están hablando de James Bond, la última James Bond. Pero si James Bond no existió, Ian Fleming dejó de escribir. ¿Por qué seguimos siendo fans y seguidores de un tipo que nos está metiendo un modelo cultural sin que tú te des cuenta? Porque claro, el M15, M16 es el mejor servicio de todo el mundo. Cuéntame tu otra historia, ¿no? Pero, es decir, que te está metiendo sin que tú lo veas. Sherlock Holmes está todavía todos los días en mil otra serie y otra película y otra cosa. Pero bueno, ¿por qué? Porque es inglés. Porque es inglés. Nosotros no hacemos lo mismo. Es más, sospechosamente, el mundo de cine, al menos aquí, es el enemigo principal de hacer ese tipo de cosas, ¿no? De hacer grandes películas de batallas, grandes películas de héroes. Anda que no tenemos cosas para hacer, ¿no? Podemos llenar las carteleras de todo el mundo con historias reales, ahora que hay una crisis de creatividad, porque las películas no hacen más que hacer remakes. No hay que inventar nada. Simplemente ver las biografías. Es increíble. Te iba a preguntar, tenía una pregunta. Iba a decir, ¿no crees que los ingleses son maestros en optimizar sus recursos y conseguir mucho con muy poco? O sea, ¿no son maestros en infiltrarse tras las líneas enemigas y hacer una labor de zapa? Me refiero a sus agentes en los territorios de sus diversos enemigos, ¿no? O sea, por ejemplo, habrás visto la película esa que se llama Queimada, ¿no? De Marlon Brando, ¿te suena? Sí. ¿Eh? Que es de un agente inglés. ¿Hace tiempo la he visto? Que no la he visto. Que monta... La vi, pero hace tiempo, ¿no? Bueno, pues se supone que es un agente, se supone que es una isla portuguesa, entonces el agente inglés monta allí la de Dios. Hay una revolución de los negros, luego la manipula él, en fin, se hace con la isla él solito. Y eso sí ha ocurrido, ¿eh? Por eso yo creo que esta gente es admirable en ese sentido, ¿no? O sea, con muy pocos medios, porque realmente Inglaterra es un país que no tenía riquezas naturales, no tenía nada, ¿no? Entonces su crecimiento ha tenido muy claro, ¿no? O sea, ellos han visto que Inglaterra tenía sido una flota, porque luego en tierra les daban soberanas palizas, ¿eh? En tierra han sido muy malos. Y ellos lo que les ha salvado la flota. Y siempre han tenido muy claro lo que tenían que hacer y sus recursos los han utilizado muy bien. Sin embargo, yo creo que España los ha derrochado, ¿no? O sea, se metió una serie de guerras, una serie de historias que es que era imposible, ¿no? Que no se podía
A veces me hacen críticas de esto, ¿no? Pero yo digo que España contra el mundo no puede luchar, ¿no? Contra los ingleses, bueno, contra los protestantes, contra este, contra todos, ¿no? Y luego, su mayor extensión, que fue América, a la corona no le costó prácticamente nada, cero recursos, muy poco. O sea, precisamente las expediciones que eran de la corona suelen ser un fracaso, ¿no? Las particulares eran las buenas, ¿no? Pero las que mandó la corona iban muy mal. Y se conquistó América, pues nada, a pecho descubierto prácticamente, ¿no? Sin embargo, se metió en una serie de problemas que a la larga, pues pasó lo que tiene que pasar, vamos, yo opino eso. Bueno, claro, es el tema que esto da para 2 horas, ¿no? Claro, primero, por ir por partes, ¿no? Digo, Inglaterra, el mundo anglosajón, Inglaterra, luego Francia, pero todo Inglaterra, inventa el arte de la propaganda. El arte de la propaganda a raíz de la imprenta, por eso dicen, no, es que todos los países han tenido leyenda negra, no, cuidado, o sea, es que España inventa también la leyenda negra, es como sujeto pasivo, porque la imprenta es lo que permite la leyenda de propaganda, el arte de la propaganda. Antes, para tú imponer un modelo cultural, tenías que dominar el terreno. El Imperio Romano impone su cultura, pero porque primero impone su poder. A partir de la imprenta, los ingleses se dan cuenta que no podían contra España en el mundo normal de las batallas, que tenían que ir a lo que llamamos hoy guerra híbrida, a la guerra subversiva, a la guerra clandestina. Y en eso invierten. Y lo hacen muy bien. Primero, con la piratería, o sea, nos hemos olvidado, pero los creadores de la piratería internacional son los británicos, donde no cumplían la norma de la guerra. Nunca las han cumplido realmente, hasta muy recientemente. Ahora, supuestamente es un país que cumple la norma internacional, pero no lo ha sido. Incluso en Trafalgar no nos declaró la guerra, atacó por sorpresa. Es decir, han sido piratas toda la vida, ¿no? Y luego han aprovechado sus armas, como no podían vencer, primero con el tema con la guerra del honor, que en España sí creía, pues iban por detrás. Y bueno, ¿cómo pone el nombre de América? Es muy interesante. Yo narro sobre todo mi primer libro, también el segundo, que fue una novela de espías, para quitarle a España el derecho a nombrar al continente que había descubierto. Una novela de espías. Claro, ellos se dan. Una obsesión inglesa siempre ha sido, aparte de infiltrarse en los gobiernos, en todos los gobiernos, pero fundamentalmente en español. Es decir, la historia de España no se entiende si no ves cosas raras que son ministros infiltrados, ministros a costa del inglés. Lo ves en muchos casos, pueblo, cómo fracasó el submarino Peral, es también otra obra de espías. Los ingleses compraron al ministro de Marina. ¿Cómo se cargan la armada? Porque los ingleses consiguieron echar a Florida Blanca y poner a otro ministro más favorable para que la armada nunca fuera exitosa, porque sabían que sin la armada España no perdería la batalla tecnológica. Y cuando está a punto de recuperarla con Peral, se cargan el submarino de Peral. Es así. Y infiltrándose en los gobiernos. Pero además, ellos siempre están con el lenguaje. Es decir, hay una obsesión, llevan siglos haciéndolo, ¿no? De meter las palabras que a ellos les interesan. Ellos nombran las cosas. Es importante para ellos nombrar las cosas. América lo pusieron los anglosajones. Bueno, Westmuller, pero a través de los anglosajones. El paso de Drake. O sea, nombran haciendas geográficos. Nombran las cosas. Es importante el lenguaje para ellos. Hoy también. Están en eso. España, sin embargo, ¿qué pasa? Que ha sido tremendamente ingenua. Yo digo que el vicio del mundo hispano, yo digo, no es la envidia, como muchas se dice, sino la ingenuidad. Hemos sido ingenuos porque pensábamos, seguimos pensando, que si somos buenos, nos van a querer. Si somos simpáticos, nos van a hacer negocios con nosotros. Si somos tal, el mundo no funciona así. El mundo, en la realpolitik, es otra cosa. Y la gente te dice una cosa de cara y por detrás hace una jugada para llevarse el negocio. Pero luego ellos no han hecho nunca nada, ¿no? Pero por detrás te están jugando la jugada. O sea, y el español sigue creyendo en la honradez, en el honor, en esas cosas que los demás solo lo hacen como fachada, porque por detrás están jugando de otra manera, ¿no? Y ahí hemos sido tremendamente ingenuos y nos hemos dejado robar la tortilla, no una, 1000 veces. Y nos hemos dejado infiltrar, aunque también es verdad que ha habido, o sea, que hemos tenido servicios secretos y que hemos tenido también intenciones de infiltrarnos en. A mí no hemos sido totalmente tontos, porque con Felipe II empiezan los secretos, pero lo cierto es que el inglés ha sido mucho más hábil y no ha tenido reparos, porque el mundo, y esto es un mundo cultural, lo que es el protestante, que va de puritano, pero detrás hace lo que quiere, porque total, se salva por la gracia, por la fe,
puede hacer lo que quiere en la vida. O sea, es que el modelo cultural también cambia con el protestantismo, que cambia la moral. Y mientras que el católico tiene que confesarse en sus pecados. aunque sea ateo. Es lo que no entiende la gente. Todo viene de Lutero. O sea, si tú no te vas a condenar, ¿por qué te vas a portar bien? Si Dios está elegido ya, ¿por qué te vas a portar bien? Es que no tiene. Yo creo que viene de ahí todo, vamos. Bueno, digamos que ahí lo que viene es la separación. Había un mundo. El mundo iba hacia una dirección, que era en convertirse en una monarquía universal. Además, si eres rico, significa que Dios te ha elegido. Además, ¿no? Porque en España podía ser un conde, podía ser un mendigo. Pero todos tenían alma, todos a ese nivel estaban en la categoría. Los ingleses no. Tú eres rico, oye, pues eso significa que Dios te ha elegido. ¿Por qué te vas a portar bien? Te vas a salvar por la gracia de Dios, o sea, no por tus méritos. Tus méritos no importan. Y entonces, claro, para mí eso es inmoral. Y la sociedad anglosajona se basa en eso, vamos. La protestante en general. Efecto. Sí. Bueno, lo que hay, yo creo, hay una mezcla de política y religión. Los príncipes alemanes querían independizarse del poder de Roma. Roma, es verdad que en aquella época pues había corrupción, los papados, las indulgencias, pero fundamentalmente era un tema político. Y de paso robar a la iglesia también. Y de paso robar a la iglesia. Y consiguen una cosa fantástica. Entonces ellos querían independizarse de Roma, tener un poder autónomo y del emperador. Entonces, bueno, de ahí surge el Estado-Nación, realmente, tanto Inglaterra con el anglicanismo, que curiosamente hoy el jefe de la iglesia anglicana es la reina, que eso en España sería impensable. Bueno, ahí están los fastos del 70 aniversario, ¿no? Ya quisiéramos nosotros aquí. Bueno, el hecho es que ellos consiguen dos cosas: romper con Roma religiosamente, pero también políticamente, romper el imperio. La idea del imperio que era la Universitas Cristiana. Claro, en tiempos de Carlos V primero y Felipe II, había una posibilidad de que crear una monarquía universal con una base católica, que es una religión universal y una política universal, que era el imperio. Esto lo ven como un ataque tanto los alemanes como los ingleses, que dicen, no, nosotros no vamos a estar sometidos al poder del emperador o del papa, queremos ser autónomos. Y entonces ellos crean una religión a medida de su interés nacional, que es lo que la gente no se entera. O sea, Lutero fue uno que pasaba por ahí, o sea, no tiene demasiada relevancia personal. Lo utilizaron los príncipes alemanes para crear una doctrina, luego con Calvino y luego con otros, que lo que suponía era una religión que a ellos les permitía crear un poder autónomo y también poner todo al servicio del Estado y de la economía, rompiendo con la moral y los valores que surgían de la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca, ignorada, pero es donde realmente surge el culmen de la filosofía, está ahí. O sea, la filosofía griega, el derecho romano, incluso la religión cristiana, donde consiguen su mayor esplendor, es en la Escuela de Salamanca, que hay que leerse a los neoescolásticos, ¿no? Y ahí se busca un modelo económico moral, el idealismo humanista. Y claro, eso no les interesaba a los que querían hacer mucho dinero. Entonces, bueno, por supuesto, los neoescolásticos permiten los negocios, incluso el interés, o sea, son modernos, pero siempre con la recta razón, siempre con una moral detrás, siempre, y esto el protestante lo lamina, y entonces permite una política distinta separada de Roma, separada de cualquier control internacional, curiosamente, bueno, entonces la ONU era el Papa, y el emperador y el Papa era la ONU. Pues, hacer lo contrario que quiere hacer ahora. Ahora quieren someter todo al poder internacional, pues ya lo dominan ellos, ¿no? Antes, como no lo dominaban ellos, querían crear Estados-Naciones. Querían crear Estados-Naciones para librarse del poder internacional. Y ahora que dominan el poder internacional, quieren cargarse el Estado-Nación. O sea, se cierra el círculo. Pero la doble moral es característica del protestantismo. Es lo que te iba a decir antes. Es que ellos. Dime. Ellos nos atacaban con libelos, ¿no? O sea, llenaron Europa de libelos antiespañoles. Y nosotros les atacábamos con tratados filosóficos. La diferencia es que ellos iban a la plebe. Panfletos, claro. Hojabolanderas, poca letra y mucha imagen, que la gente pudiera ver y tal. Y nosotros respondíamos con tratados filosóficos tratando de convencer a sus élites. Oye, pero seguimos igual, ¿eh? O sea, ahora, por ejemplo, el tema de la Gran Armada.
montamos un congreso y tal, convencemos a los académicos británicos de que han estado mintiendo 2 siglos y tal, o más, ¿no? En las escuelas. Les importa un bledo, ellos siguen en las escuelas mintiendo descaradamente a todos los chavales y nosotros no hacemos nada. O sea, nos vamos a los académicos, es una gran. Vamos a las élites, ¿no? Pero no al pueblo llano. No al imaginario colectivo, que es lo que realmente al final cuenta. ¿Y cómo consigues eso? Con la televisión, con el cine, con los grandes medios y tal. Que eso no lo estamos controlando nosotros de ninguna manera. Y es más, yo creo que en España los grandes medios están controlados desde fuera, ¿no? O sea, porque a veces parece que tenemos enemigo en casa. Pero efectivamente, ya entonces nos equivocamos, era desigual la batalla y seguimos sin haber aprendido cómo se hace el arte de propaganda. No lo sabemos hacer o no lo queremos hacer. Y cuando alguien lo hace, lo machacamos o lo machacan y le dejamos que lo machaquen. Ahora ha surgido este documental de López Linares sobre la primera globalización. Vamos a ver. Va a haber una segunda sobre la Escuela de Salamanca. Vamos a ver, pero son iniciativas muy modestas. Tú no puedes comparar eso con los 150 millones de dólares que se gasta Hollywood cada vez que hace una película pues sobre Elizabeth, por ejemplo, o sobre los The Crown, o los Kingsor, en fin, hacen series impresionantes con millones y millones de dólares para convencer a la gente de que aquello es fantástico, ¿no? Nosotros hacemos una solo Borbones y les ponemos a parir. Es que es una doble, una desigualdad tremenda. Esto sí que es una desigualdad. Pero no está en la agenda, no está en la agenda hablar de estas cosas, no está en la agenda. Bueno, menos mal, yo también digo que menos mal que ahora por lo menos se habla, porque durante mucho tiempo estas cosas no se hablaban. Yo siempre digo, a mí la leyenda negra no me la enseñó nadie, ¿no? Yo la aprendí por mí mismo. No, yo de estos temas, hombre, yo sabía que era una exageración y tal, pero realmente estos temas hará unos 8 años, así que estoy profundizando, ¿eh? Antes no tenía argumento ninguno, ¿no? Pero vamos a exponerse, es que está todo ahí, como está todo escrito, nosotros lo escribíamos todo. Es como el tema este de la quema de brujas. Claro, si no hacían acta, no hacían nada, pero nosotros sí hacíamos, ¿no? Simplemente hay que ir y leerlo, ¿eh? Nada más. Y siempre ha sido lo mismo. Claro, ellos, tío, siempre han sido hábiles en no dejar huella. No dejar huella. Nosotros claro. No. Todo está en el archivo de Indias. Todo está registrado. Todo está. Viene un hispanista, que no hay francistas ni anglicistas, ¿eh? Solo hay hispanistas. Qué curiosidad también esta, ¿no? Tú vete como español a Londres o a París a decirles que vas a enseñar su historia. Bueno, pues claro, pero aquí viene cualquier hispanista, ve 4 legajos, 4 documentos y tal, ¿va? Y ya te monta un libro, joder, contra España, claro, si quiere. Claro, tú vas a documentar la quema de brujas y no hay nada, porque no dejan documentos. Esto es como lo que ha pasado ahora con el CNI español, es que es sorprendente, ¿no? El CNI, pues, es que ha investigado 4 separatistas. Oye, tienes ahí las actas del juez autorizándoles escuchas. No, a ver, vete tú a cualquier servicio secreto del mundo, a ver si te piden a un juez que les autorice las escuchas. España es el único país, digamos, somos extraordinariamente ingenuos. Vamos al rizar el rizo siempre con complejo de que no somos suficientemente democráticos. En Estados Unidos solamente hay 16 servicios secretos. La CIA es la punta de lanza. Hay 16 servicios secretos. La mayoría no responde ante nadie, ¿eh? Claro, pero así mantienen el país como está, ¿eh? Lo mantienen porque juegan en las alcantarillas, como decía Felipe González, ¿no? Reconocí un momento dado que la democracia había que defenderla a veces en las alcantarillas. No sé a qué se refería entonces, pero bueno, quiero decir que esto es así, ¿no? Es que hay una guerra de que somos muy democráticos, pero bueno, pero la democracia es débil. O sea, luego necesitas defenderla por otras vías. Para que la gente viva bien, tiene que haber gente que dedique a otro tipo de guerras. Y la guerra de propaganda es una de esas partes. El orgullo nacional es punto del PIB. Yo lo digo cuando la gente dice, ves que tú tal es un facha. No, yo soy pragmático. He nacido en España. He nacido en Dinamarca, pues sería danés. He nacido en España. Me interesa que me haya bien mi país. Porque he nacido en España. Es que sería tonto si tirase piedras contra mi tejado. A mí me interesa que vaya bien mi país. Como cuando es uno de un equipo de fútbol, ¿no? No vas a decir, pues oye, yo quiero que mi equipo de fútbol vaya mal, ¿no? Si es el equipo de fútbol, querrás que vaya bien, ¿no? Y para eso, ¿qué hace falta? Un relato vencedor. Un rato vencedor. No vas a estar amargando de toda la vida con las derrotas. Vas a recordar las victorias. Es que es real. O sea, tú miras, claro, son reales. Napoleón, el papel que tiene en Francia. O sea, Napoleón, un hombre que fue un desastre, que desangró Europa, que
Oye, pues, madre mía, ¿cómo le admiran? Claro, otro elemento de cómo se construye un Estado. O sea, un Estado no es un árbol, no es un hecho natural. Es algo que hay que construir y luego mantener. ¿Cómo? Con el relato histórico. Entonces, ¿qué hace un Estado para crearse su relato? Crea héroes. Si no los tiene, se los inventa. Nosotros los tenemos reales y los hundimos. Mira, tenemos a Peral. ¿Peral? ¿Me escuchas? Tenemos a Peral, sí, que era de un nivel altísimo, ¿eh? Un nivel altísimo. Tenemos a Villancico. Sí, sí. Y yo creo que lo mataron de disgusto, porque si tenía un cáncer, no sé qué, no murió muy mayor, ¿eh? De tantos disgustos que le dieron, el hombre se murió amargado. Tenemos a Villamil, que inventó el destructor, nada más. Tenemos a Bustamante, que inventó un torpedo y unas minas y no sé qué. Y eso es en el siglo XIX, que éramos unos ignorantes, que estábamos atrasados y que éramos la cola de Europa. ¿Qué? Y de eso ni se habla, ni se dice, ni nada. O sea, si el submarino Peral lo hubieran hecho, Estados Unidos no se hubiera atrevido a atacar España. Es que le hubieran hundido a la flota entera. Y era baratísimo hacer un submarino. Muy, muy barato era. Es el Tesla olvidado, o sea, como me pasó con Tesla, ¿no? Peral está al nivel de Tesla, no solo en el submarino, hizo inventos extraordinarios. De hecho, el submarino funcionaba porque tenía tecnología superior al resto. Se cuenta que los británicos copiaron los planos, o sea, los copiaron, porque los dejó el ministro copiarlos y no los entendían, no pudieron replicar el submarino. Entonces le hicieron una oferta a Peral para que fuera allí. Bueno, pues he olvidado. De la cierva, olvidado. Es decir, olvidado. Tenemos, ¿ellos qué hacen? Todo lo contrario. Ellos no tienen héroes y se los inventan. Como dices tú, Napoleón, redecoran su vida. Napoleón era un genocida. Era además independiente. Napoleón era un buen estratega. Ni siquiera un militar, porque a la larga, un buen estratega, ¿no? Eso sí. ¿No? Bueno, pero ocasionó 15 millones de muertos en Europa. Era un genio, ¿no? Nada más. Bueno, pero aún así perdió el todo, era odiado por todo el mundo, incluso en Francia, pero cuando muere, dice Francia, bueno, es que necesitamos crear una nación, es que no existía la nación francesa con la Revolución Francesa, solo hablaba francés el 15% de la población. Necesitamos crear una nación. ¿Y qué necesitamos? Héroes. ¿Y a quién tenemos? A este señor que ha llegado hasta Moscú. No tenemos más. Pues ahora, a coger a Stendhal y hacerle 5 biografías súper loatorias. A Stendhal le pagaron para hacer una biografía de... Hay otros más, hacen 5 o 6 tíos conocidos para hacer biografías de Napoleón, oculta lo malo, pone lo bueno y los tontolabas de los españoles lo compran. Es lo más sorprendente, ¿verdad? Es que aquí no se trata de que los franceses, pues, oye, honren a sus héroes, me parece bien, aunque sea mintiendo, me parece bien. Lo extraordinario es que los españoles adoremos a Napoleón. Esto es lo extraordinario. Esto es extraordinario. Cuando era un tontolaba, cuando él fue quien acaba con la Revolución Francesa, si se autocorona emperador. Pero aquí el hispanobobo, que es el que yo hablo, yo digo que hay dos tipos de personas, el hispanófobo, que bueno, yo no think personal, just business, ¿no? Como dicen los ingleses, oye, pues tenemos enemigos, no, pues normal, no quieren que, bien, vale, de acuerdo, está ahí bien, ¿eh? Pero el hispanobobo, o sea, el español que lanza piedras contra su propio tejado, creyendo que no le van a dar. Oye, y esto pasa igual aquí en España que en América, ¿eh? Porque cuando en América critican a España, se critican a sí mismos, porque, a ver, ¿quién hizo esa obra, que por cierto fue maravillosa, 3 siglos de esplendor, de América virreinal? En vez de reconocerla como algo valioso de todos, no, esto fue de los españoles. Bueno, pues ahí había indígenas, todos estaban implicados, y fue una cosa maravillosa, pero es que los españoles se quedan allí, por lo tanto, los que critican a España son descendientes de los mismos que los critican. Es que no hay ningún sentido, es un araquiri histórico-cultural constante. Es una cosa absurda, pero claro, evidentemente, pues esto debe ocurrir porque hay fuerzas que también lo mueven, ¿no? Están muy interesadas en que hay cierto miedo, siempre ha habido. Yo digo que vivimos una ficción en estos momentos de que solo hay dos modelos culturales posibles, ¿no? El liberalismo o el comunismo, ¿no? El capitalismo o el comunismo. No, hay una tercera vía, que fue el liberalismo humanista hispano, que funcionó. En España no, pero en América sí. En América funcionó, ¿y de qué manera? O sea, Nueva España era el territorio probablemente más rico del mundo, a finales del siglo XVIII. El más rico del mundo, comercialmente, económicamente, con paz interior, con fronteras aseguradas, hasta que, bueno, pues vienen los norteamericanos y se los comen. Pero era el país más rico del mundo.
y en pocos años acaba siendo un país destruido, prácticamente paria, que pierde toda la renta, que se convierte en un país casi de vía de desarrollo. Hombre, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo? A nadie le sorprende todo esto. Es que no le sorprende a nadie. No le sorprende. Le sacan de los próceres y luego hay hispanistas que defienden a San Martín y de Iturbide, ¿eh? Yo lo llamo de medio pelo, ¿no? Porque de Iturbide, si el problema era una monarquía parlamentaria, luego instauras tú también una monarquía parlamentaria. No lo entiendo. Es que todos son excusas, te das cuenta, ¿no? Sí. O sea, los de América eran todos excusas. Que si me levanto, porque, bueno, ¿sabes lo que dicen este tipo de gente de Argentina? Dice, por ejemplo, que ellos sean más españoles porque los españoles, los peninsulares, se habían cedido ante el francés y se habían dejado invadir. Entonces, ellos estaban guardando las esencias hispanas al independizarse. Eso dicen los sanmartinianos, ¿no? Imagínate, que tú estás enferma y como estás enferma, cojo la almohada y la ahogo, no la mato, ¿no? Bueno, la primera fase, cuando efectivamente secuestran a Fernando VII y a Carlos IV, sí que es verdad que las juntas que se crean en América vienen en nombre del rey, a mantener la continuidad. Yo creo que era una fachada, yo creo que era una excusa. O sea, luego, yo creo que tanteaban, a ver hasta dónde iban, ¿eh? Les dejaba llevar, ¿no? Tanteaban. Y claro, luego fueron viendo que... Viene. No, que digo que bueno, que yo creo que al principio había de todo, porque de hecho en los bandos no eran. Había de todo. O sea, había peninsulares en los dos bandos, había mestizos en los dos bandos y había indígenas en los dos bandos. Pero donde más indígenas había era en el bando realista, lo cual ya te da una pista de que aquí hay una rebelión popular. Pero pasó igual en Portugal. Sí, cuando los ingleses intervienen, hacen lo mismo siempre. En Portugal, cuando Portugal se separa de la corona española, no había una demanda de la población para hacerlo. Fue una compra de las élites portuguesas por parte de Inglaterra. Y así ha sido siempre. Igual que cuando los príncipes alemanes imponen el protestantismo, el pueblo era católico. No había ninguna demanda popular de hacerse protestante y romper con la iglesia. No había ninguna demanda popular. Era solo cosa de las élites. Y las élites convencen y manipulan a su pueblo. Esto es lo que han hecho siempre. Lo hicieron en América, lo hicieron en Alemania, lo hicieron en Portugal. Y siempre está detrás el mundo protestante, el mundo anglosajón, liando la esta, ¿no? Pero bueno, digo, es un tema ya del pasado. Yo creo también que hay que mirar al futuro, aprendiendo, eso sí, de los errores que hemos hecho y también de los errores de apreciación que hemos hecho, porque todo el mundo habla bien de sí mismo, salvo el mundo hispano. Y esto tiene que cambiar. Yo creo que es munición, o sea, esto para nosotros, conocer el pasado, es lo que tú dices, me han hecho esto, ya no me lo vuelven a hacer, porque ya los conozco, ¿no? O sea, si yo en mi casa me roban por una ventana, pues ya sé que tengo asegurada la ventana y por ella no entran más, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros. Porque, como tú dices, nos la han jugado y repiten y repiten y repiten y nosotros, pues, no sé, mirando... No sé dónde mirar, ¿no? Pero no aprendemos. Y yo creo que esto es muy importante. Tenía que haber vídeos como este, miles, ¿no? Para que la gente se vaya a dar cuenta de lo que realmente pasó, ¿no? Porque el tema, lo que hablábamos de operar, vamos, que nos hayan estado un siglo contándonos que España tenía barcos de madera, cuando era una flota más importante del mundo, yo me lo creía que España tenía barcos de madera hace 20 años, ¿no? Yo qué sabía, no sabía nada. O sea, es ponernos de bobos, ¿no? Y ya está bien de ponernos de bobos, ya es bastante. En fin, bueno, llegamos ya un minuto, digo, una hora y cuarto. Sí, yo creo que esa es una última pregunta, si quieres, y cerramos, si te parece bien. Una pregunta, sí. Bueno, aquí tengo dos, no sé. Es sobre la palabra imperio. Yo creo que es peligroso usar la palabra imperio, porque ya oye bien, ¿no? Ahora, a ver, otra vez repite, la palabra imperio sí que es... La palabra imperio, porque la gente lo asimila a imperialismo. O sea, lo confunde con los imperios del siglo, los imperios coloniales del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Entonces es un poco peligroso. ¿Qué opinas? Bueno, dos cosas. Yo lo que sostengo, yo lo que domino, lo que últimamente estoy hablando más es de la América virreinal. También es verdad que hay gente que me critica diciendo que sería la América monárquica o la América católica.
Pero yo hablo de América virreinal porque realmente el modelo de organización y de gobierno eran los virreinatos. ¿Que había virreinatos en otras partes? Sí, pero yo ese nombre me parece que es el más adecuado para denominar los tres siglos de éxito de un modelo. Un modelo que fue exitoso en América, en España. En España estamos en quiebra porque estamos todo el día peleándonos con todo el mundo por guerras religiosas. Y luego hay otra cosa que yo sí que destaco en tema de imperio. Imperio no se ha utilizado casi nunca para el imperio español. Yo lo recupero porque me parece que hay que recuperarlo, pero no en término moderno, sino considerando que el imperio español es el verdadero sucesor del imperio romano. Claro. Es decir, mientras que el imperio español tiene mala fama, el imperio romano germánico tiene buena fama, ¿eh? Y duró casi hasta el siglo XVIII, el sacro imperio romano germánico, ¿no? De hecho, Alfonso X ya quería ser emperador romano germánico, Carlos V, todo el mundo quería ser emperador romano germánico. Sin embargo, si tú lo ves claramente, el mundo germánico no hablaba latín y no seguía a Roma, con lo cual ni era sacro ni era latino, ¿eh? Claro. Por contra, el imperio español sí consiguió trasladar lo mejor del imperio romano a América, en todos los órdenes, en el campo del derecho, pero superando al imperio romano, ¿eh? Superando al imperio romano. En el campo del derecho, las leyes de Indias son infinitamente superior a los códigos romanos, es donde llega más alto la modernización. Un ejemplo que pongo en mis charlas es la prohibición del trabajo de los niños de menores de 14 años. Para encontrar algo semejante en Europa hay que esperar al siglo XIX y fue prohibición de niños de menores de 9 años de trabajo. Es decir, en el campo de derecho, en el campo de las obras públicas, aquí, bueno, los romanos hicieron acueductos y calzadas, pero los caminos reales españoles, las obras hidráulicas impresionantes. Hay un libro ahora de Franz Armesto que habla del imperio de los ingenieros. La cantidad de obras de ingeniería pública y privada que se hicieron en América fue impresionante, ¿no? Habían problemas con las aguas y, bueno, lo solucionaron. Pero las catedrales, es que son impresionantes los edificios. Es que hay 20 ciudades que son patrimonio de la humanidad. O sea, las construcciones, el mundo filosófico y el mundo moral. Porque la religión, con todos los errores que había la Iglesia Católica, pero España tenía mucho mejor controlado los temas de los excesos. Y las órdenes que fueron allí, tanto los franciscanos como los jesuitas, como los dominicos, eran en muchos casos modélicas, hicieron un gran bien. Entonces trajeron un modelo moral también de valores muy alto. Yo considero que el imperio español hay que llamarle el sacro imperio romano hispánico, es lo que hay que llamarle, el sacro imperio romano hispánico. Y entonces ahí ya no tienes el problema de que te equiparas con el imperio británico, que fue genocida, el imperio francés o el belga o el alemán, o sea, el imperio del siglo XIX. No, el nuestro es un imperio el primer imperio moderno que hace la continuidad del imperio romano. El imperio romano continúa en América, y gracias a los españoles. Y yo creo que si así lo planteas, pues bueno, yo creo que es también una lucha cultural del cambio de dominación, es muy importante, y reivindicar esto, ¿no? Que el sacro imperio romano germánico fue una filfa y que realmente el sucesor del imperio romano fue el sacro imperio romano hispánico. Sí. Y eso también. Nosotros éramos los continuadores, ¿no?, del imperio, porque Italia estaba fragmentada y luego Francia, yo creo que le ha hecho mucho daño el que era medio protestante, ¿no? O sea, Francia sí. Tenía unos problemas, no sé si tuvo 8 guerras civiles en el siglo XVI, me parece. O sea, sí, no, todos los países estaban en guerras civiles, salvo España. España empieza a guerras civiles en el 19, pero hasta el 19... no teníamos guerra civil en nosotros, tampoco en América, que prácticamente había paz interna, porque estaban todo el día carreando los corsarios. Y tal. Que era envidiable, como tantas otras cosas, ¿no? Sí, en Francia tenían ese galicanismo, que ponían el interés de Francia por encima del de Roma, ¿no? España fue el único país fiel a Roma, hasta el final, y puso los intereses de Roma por encima de los intereses de la nación. Por eso, otro de los problemas que tuvo España fue eso, ¿no? Que no fuimos nunca egoístas. Nunca velamos por el interés egoísta de la nación española, sino fuimos tremenda, éramos el brazo armado de la fe. Lo que fuimos a hacer a América es evangelizar en nombre de Roma. Y de hecho el Papa mandaba mucho sobre todo lo que hacíamos allí. Y lo que fuimos es con soldados, muy pocos, porque también eran muy pocos los soldados que fueron casi más misioneros que soldados. Luego encomenderos, etcétera, ¿no? Pero es decir, fue una conquista de religiosa, fundamentalmente, porque lo hacíamos en nombre de Roma. Y eso lo que quiere decir es que realmente fue un imperio romano. Fue un imperio que era el sucesor de la idea de Roma allí.
Lo que pasa es que el mundo anglosajón ha sido tan hábil que cambió las palabras y cambió todo y ha denigrado siempre al imperio. Incluso, fíjate, los reyes españoles no se consideraron nunca emperadores de América. Eran emperadores, en caso de Carlos V y tal, del Sacro Imperio Romano Germánico, pero no emperadores de América. Hombre, por favor, si el territorio mayor es ese. Pero nunca se consideran emperadores. Es una cosa curiosa, por eso yo creo que sí hay que llamar imperio, pero imperio romano-germánico, hispano. Muy bien, pues ha estado muy interesante. Muchas gracias por venir. Y nada, cuando quiera repetimos, porque esto es infinito. Yo hablo del universo hispánico, ¿no? Porque empiezas y no acabas. Y vas hilando una cosa con otra y todo interesantísimo, ¿no? Es un mundo. Pues nada, cuando queráis que continuamos. Esto es que es demasiado amplio, la verdad. A veces es casi mejor hacer un tema concreto. Un tema en concreto, ¿no? Porque si no... Sí. Si no es tan demasiado amplio, ¿no? Pero bueno, yo creo que está bien. A mí me gusta tratar así por encima, ¿no? Porque para tener una visión, digamos, en conjunto, ¿no? Me parece muy interesante. Bueno, pues muchas gracias, Alberto, y un abrazo fuerte. Y ya nos vemos otro día. Un abrazo transoceánico. Un abrazo transoceánico. Un abrazo fuerte. Hasta luego.